Acabo de aterrizar en Santiago del Estero y como este fue el vuelo inaugural, yo me vuelvo en el mismo avión. Vamos a dejar claro qué es el aeropuerto de Santiago del Estero. Mientras adentro, muestro un poco el estacionamiento. Y acá están haciendo el acto por el vuelo inaugural, ¿no? A continuación, la intendenta le entrega al señor Roberto Esteban Tosutti este obsequio por parte del gobierno de la provincia de Santiago del Estero. El señor Tosutti es gerente comercial de Fly Bonding Líneas Aéreas. A continuación, hará uso de la palabra Julián Cu, CEO de Fly Bonding Líneas Aéreas. Bueno, vamos a seguir mostrando el aeropuerto mientras está toda la parte tradicional de... Cook mete al perro, siempre. Estamos en aerolíneas, este aeropuerto es Argentina 2000, como que es general. Uno de la PCA me miraba medio mal. Y acá es el embarque. Esa la embarque chiquitita. No se banca. Se banca un Embraer y con suerte. Un 737 no se banca. Sala de embarque. Que bueno, la gente acá está esperando para abordar mientras todavía siguen bajando muchos pasajeros. Venían unos 110 en el primer vuelo y ahora se van menos, pero es algo tradicional en los vuelos inaugurales. Tienen que hacer un lindo trabajo de educación, ¿no? De que la gente se acostumbre a que está esta opción. Hace 19, 20 años que Santiago del Estero no recibía una aerolínea nueva. Supuestamente la última fue Dinar, que no existe hace muchísimo tiempo. Pero bueno, acá la terminal está bien. El tamaño es absurdo, está mal, pero digamos el estado se lo ve bien. Están los vuelos de hoy, solamente hubo uno más temprano, supongo. 10:10 hacia el Palomar, vamos a salir demorados por el acto, obviamente, pero llegamos unos minutos antes de lo estipulado. Y si yo creo que hicimos al aeroparque, y mañana está ese 0810, el de la tarde de aerolíneas, es un 737 de la mañana, ahí se ve un Embraer, supongo yo que ese es el que salió también. Es muy importante y histórico para Santiago del Estero, porque hace casi 20 años que Santiago del Estero no tenía una segunda línea aérea que pueda generar competitividad al destino, que pueda generar mayores cantidad de butacas para que puedan viajar más personas, y la competitividad no solamente en calidad sino también en precios, en tarifas, y eso es importante. Este mes es importante para Santiago del Estero porque también cumple años nuestra madre de ciudad, de Santiago, la ciudad más antigua de la República Argentina. Y lógicamente que estas noticias y estas acciones de Fly... Para confirmar que la sala de embarque es miniatura. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 24, en ella 40, 46, 50 asientos, más o menos, para un avión de 189 butacas. Amo las naranjas. Hay naranjas en el aeropuerto de Santiago. Tienen conductos para carga de combustible. En Santiago y este también es un vuelo inaugural que, bueno, hoy somos poquitos, pero vamos a ir llenando el avión cada vez más. Así que muchas gracias por elegirnos. Yendo a cabecera, no tiene calle de rodaje a cabecera, pero sí está cerca de la punta, en este caso
no en el otro, entonces vamos a pegar la vuelta en la cabecera para encarar el despegue. Pista 21. Para los que no saben, el número de la pista significa hacia dónde sale el avión, hacia dónde en el radial. Imaginándose que el norte es 360, que sería 36, este es 21. O sea que salimos, el norte estaría allá, más o menos. Vamos a hacer unos 3-4 minutos en cabecera, entonces aclaran que es una demora en el permiso que da la torre para salir por el tráfico que hay en Buenos Aires. No es algo de la aerolínea.
atrasamos poquito, ¿no nos van a arreglar un aplauso? Gracias. Gracias. Querido pasajero, hemos aterrizado en el aeropuerto de Palomar, donde la temperatura es de 11 grados. Por razones de seguridad te pedimos que todavía esperes sentado un rato más hasta que nos detengamos por completo en la posición final y se apaguen los carteles de cinturones. Tenéis cuidado de abrir los compartimentos superiores, ya que los objetos allí guardados pudieron haberse desplazado durante el vuelo. Al desembarcar, no te olvides tus cosas y para terminar, te pedimos una ayuda adicional, dejando tu asiento en las condiciones que lo encontraste, sin papeles y con los cinturones cruzados para los pasajeros que suben ahora. Acá se despide esta tripulación, esperando que haya sido para todos un gran vuelo. Contamos con verte muy pronto en nuestros aviones. Muy buenos días. Salida del aeropuerto, acá tiene una pantalla interactiva, pero está bueno que dice el próximo tren para el lado de Pilar en 16 minutos y para el lado de Capital Villa del Parque en 5 y después 25 o 57. Está todo indicado, son las 12.05 y acá dice línea San Martín. Anda, no, esta pantalla no anda, pero eso está indicado. Y ahí también está el bus de Tienda León, que es el que cobra 150 pesos para ir a Capital. Tenía 3 puntos de arribo, pero está bueno que sea micro porque significa que este va más lleno, porque antes era solo eran combis. Esta es la salida del aeropuerto. Y acá afuera está la parada de los taxis, que es de Morón, que tiene los mismos colores de los de Seiza. Pero la estación, bueno, ahí pasa colectivo, pero la estación de tren está allá. Y ahí hay más paradas de colectivos y allá adelante también están las paradas. Es el acceso al aeropuerto. Buenos Aires. Dejé el auto, así que ahora ya me vuelvo pagando una estadía de 250 pesos.